Hola, bienvenidos a Naxos. Esto es Música Clásica. Hoy vamos a estar hablando con la soprano española María Hinojosa acerca de su nueva grabación que se llama La Caramba, bajo el sello Winter and Winter, acompañada por el ensamble Forma Antiqua, bajo la dirección de Aaron Zapico. Esta grabación ya está disponible en todas las plataformas de streaming. La Caramba fue una cantante muy popular en el Madrid de fines del siglo XVIII, que fue olvidada durante mucho tiempo y no fue hasta finales del siglo XIX cuando renació el interés por su figura, más motivado por lo extraordinario de su evolución personal que por su contribución artística al género lírico español. Para este podcast tuve el placer y el privilegio de haber podido entrevistar a María Hinojosa, y esto es lo que nos comenta acerca de quién fue La Caramba, y esto fue lo que me dijo. Bueno, lo interesante de María Antonia, de La Caramba, es que fue como la representante visual y estética, digamos, de la mujer de entonces, ¿no? Venimos en España del siglo de oro, que es como una especie de nacimiento, explosión artística, ¿no? A todos los niveles de pintura, de todo, ¿no? Sobre todo, pues, de literatura, ¿no? Y entonces evolucionamos con la Casa de los Austrias, que estaba todo como muy conservador, y ahí empieza a haber como un batiburrillo de necesidades y de pasiones que no se conocía hasta entonces, ¿no? Y entonces se gesta todo en una zona que es como el barrio de las letras de Madrid, ¿no? Donde aún hoy aún podemos saber que se dice que está enterrado Cervantes por un lado, está la casa de Lope de Vega en una calle, en la misma calle, está todo por allí, ¿no? Pero eso es el siglo de oro, que aún no estamos en la época de la caramba, ¿no? ¿Qué pasa con la caramba? ¿Y aparece? ¿En qué momento aparece? Aparece en un momento que es muy apasionante porque nadie habla de todo eso, y lo bueno de este proyecto es que de repente sale a la luz una época que todo el mundo tiene en boca, que es el siglo de oro, que viene como si todo fuera lo mismo, ¿no? Sin embargo, hay un par de siglos entre uno y otro. ¿Y qué pasa de repente en toda esa época? ¿Y quién es esta señora? ¿Es una cantante normal? No podemos hacer una clasificación tan fácil, porque en esa época la mujer seguía sin ser nada. Y de repente, esta señora, esta persona, lo que hace es dar nombre y visible, a una visibilidad a una mujer que ya en general, en toda esa sociedad en la que la Casa de los Austrias empieza a desaparecer, aparecen los Borbones. Y los Borbones lo que hacen es cambiar, revolucionar un poquito en esa época, todo el concepto de lo que es un rey. El rey deja de estar enclaustrado y encerrado sacralmente y sale, se hace visible con una cohorte de personas que van a su lado, damas de compañía, de todo, infantas, personajes que se generan y que acompañan y bajan al pueblo. Bajan al pueblo, y lo que hace, la excusa, digamos, para esa visibilidad que les conviene a la Casa Real, son los espectáculos. Entonces se llegan y se mezclan con aristócratas, con el pueblo, con todo. Y entonces aparecen en el mundo social y en el mundo más de calle. Y forman parte un poquito, hacen creer un poquito al pueblo que forman parte. Entonces aparecen todos esos personajes como el Petimetre, ¿no? Que en el disco se va a escuchar al Petimetre, que es ese pijo, ¿no? Que le decimos aquí en España, esa persona que quiere aparentar que es un señor, que tiene dinero, que tiene posibles, pero es un niño, es muy joven, pero
Y entonces tiene esos aires de grandeza y muchas veces pues la caramba o estos personajes tonadillescos lo que hacen es jugar con eso, con esa, ya, todo eso está, por ejemplo, en el persona, en la tonadilla La Caramba, ¿no? Que está en el disco. Pero bueno, en ese momento la mujer sale de su casa, se muestra sin tener un protector al lado, participa en las conversaciones que hasta ahora estaban solamente reservadas para los hombres, conversa, habla sobre ciencia, tiene unas voluntades de decir, de expresar y además de ser escuchada, se escucha y por lo tanto empieza a saber que tiene un cuerpo que lo puede mostrar, empieza un poquito a tener libertad, empieza a ser una mujer diferente. Y entonces La Caramba coincide en toda esta revolución y lo que hace es hacer voz, a esa, darle voz a esa mujer, a esa persona. Y esa persona, claro, es realmente una vindicación de la feminidad, de lo femenino, de la figura de la mujer. Y La Caramba acaba transformando un poquito la estética, porque ella es muy excéntrica para la época. Lo que hace es ser todo lo que eso es, esa parte interior de la mujer desea ser y no se atreve. Ella lo hace encima del escenario y entonces utiliza los sinónimos, utiliza las segundas intenciones, la profundidad, las segundas lecturas y todas las para decir, para quejarse, para mostrar. Y bueno, acaba siendo modelo, modelo no solamente del pueblo, sino de la mujer aristócrata, incluso de la realeza, a tal punto que Goya pinta a sus majas con tocados de La Caramba. Y un tocado característico que llega a nuestros días se llama caramba. Y cosas de este tipo que uno no conoce hasta que llegan los hermanos Zapico y dicen, vamos a hablar de esta señora porque nadie sabe quién es y tenemos un pasado que necesita ser escuchado. Ahora María Hinojosa nos habla acerca del estilo de estas canciones que se presentan en esta grabación, y esto fue lo que me dijo. Hay que poner en contexto, claro. En esa época, por ejemplo, en Madrid y en toda España un poquito, estaba todo lleno de corralas de comedias, corrales de comedias, ¿no? Que hoy muchos de ellos se han transformado en teatros o siguen siendo históricos y se mantienen. En esos lugares se hacían comedias que luego, años después de que las tonadillas y los sainetes y las comedias teatrales, porque claro, todas estas tonadillas y sainetes eran unas canciones, unos espectáculos que no duraban más de 20 minutos y que se introducían en las pausas de las comedias, de los espectáculos de entonces
era lo que la gente también estaba esperando. En esas pausas, pues aparecía esta maravilla donde se hablaba del pueblo, de las cosas que ocurrían. Era un poco como poner la televisión en el programa de donde sabían todos de quién estaban hablando sin decir el nombre. Entonces, estas eran unas formas musicales, digamos, que vienen heredadas de los árabes, ¿no? Las jácaras, por ejemplo, la tonadilla viene del sainete de la jácara del siglo de oro, que a la vez viene de los árabes. Entonces, todo tiene una evolución natural que al cabo de unos años, con los Borbones incluso, se acaba introduciendo la ópera italiana y digamos, el género de la tonadilla no tiene herederos, entonces se pierde por la ópera italiana, pero bebe de todas esas formas italianas. Entonces lo que se escucha es, por un lado, una composición clásica, porque tiene una forma corta de canción, como puede ser una cantata, con una parte A, una parte B, que vuelve a la A, que la adorna un poquito, pero se hace en una tonalidad que no es muy aguda, que suele ser central, porque las cantantes de tonadillas eran actrices cantantes. Entonces, tenían voces importantes, pero estamos hablando de una época en que la mayoría de roles masculinos, femeninos, los hacían hombres. Sin embargo, en las tonadillas incluso se hacían todos los roles, los hacían mujeres, ¿no? Es como todo un género muy específico que bebe de la europeidad, digamos, de la composición italiana, a la italiana, pero con esas raíces armónicas y esas formas que vienen de las danzas tradicionales y populares españolas, en una tesitura central, y no podemos obviar que estaban haciendo un juego, como se hacía en el teatro, en la comedia del arte, ¿no? Era un juego, tenía que jugarse a explicar, era una especie de canto declamado en el que se observará que sí que es una voz lírica de soprano, como se entiende hoy en día. Sin embargo, va a haber algunos momentos medio parlatos, hablados, otros que son casi como gritos, y es una cosa un poquito imaginarse, hay que trasladarse a la época, y aunque se ha traspuesto al siglo, a nuestro siglo, y a una expresión un poquito más clásica, no se puede entender, digamos, se va a ver que es como un juego, es más cercano a la zarzuela que a la ópera clásica. Pero hay algunas, como El arrendador del Sebo, es una de las piezas del disco que parece realmente que la haya compuesto el clásico clásico por excelencia, y tiene bueno, es maravillosa, esa es como, digamos, una de las más cantables, ¿no? Las otras son muy juguetonas, porque se está haciendo eso, comedias, es crítica de lo social, de los estamentos, de lo político, se habla de Carlos III con nombres y apellidos, entonces es como la voz va a ser lírica, pero nos vamos a encontrar ante lo que, digamos, en el siglo XX nos puede recordar más, es el cuplé. Es como el cuplé de la época. Thank you.
Ahora María Hinojosa nos habla acerca del trabajo con el ensamble Forma Antigua y en especial con Aarón Zapico, y esto fue lo que me dijo. Bueno, este es el proyecto que hago con ellos, digamos. He trabajado en otras cosas, pero esto es como lo más, digamos, el proyecto que me une al grupo de Forma Antigua. Y trabajar con Aarón y con Daniel y Pablo, que son los hermanos, los tres, es muy, bueno, es muy agradable porque entras en un proyecto que ya está montado, porque Aarón tiene todo clarísimo, sabe lo que quiere, cómo lo quiere, lo que tiene que incorporar y lo que no, lo que está fuera y lo que no. Sin embargo, deja total la libertad total al artista de dar, de proveer, digamos, a la obra de la personalidad y además de todo lo que pueda aportar, porque lo que me gusta es que él no es totalitario, no es una persona que dice cómo tiene que ser y ahí, si no, no entras en sus, digamos, en sus, ¿no?, en sus directrices, pues, pero creo que es un proyecto que él tenía muy claro que quería hacer por muchísimas razones, sobre todo por esto, reivindicar esta figura, que cómo llega al día de hoy y lo similar que es a todas las necesidades que tenemos hoy las mujeres, ¿no? Y cómo hace cientos de años que ya alguien puso voz y de repente se apagó o interesó que se apagase y eso es lo que él quiere reivindicar con este disco, esa cultura española en este sentido latina y como algo tan particular tiene tanto que decir. Un fuerte agradecimiento a María Hinojosa por la entrevista concedida. Para más información acerca de esta y otras grabaciones, pueden consultar nuestra página web www.naxosenespañol.com. No nos dejen de seguir por nuestras redes sociales. Soy Filip Adelfan y los espero en otro podcast de Naxos. Esto es Música Clásica. Chao. Thank you.
gloria al Espíritu.